protégete del COVID-19. Sigue las indicaciones de la OMS y las autoridades de tu país. Quédate en casa si no es muy necesario que salgas y disfruta recorriendo el mundo con Crónicas de Diamante. Santiago es un municipio de la República Dominicana, situado en la provincia de Santiago, de la que es capital, contando con una población de 1.143.000 habitantes, en un área de 612 kilómetros cuadrados, más altura media de 175 metros sobre el mar. Fue fundada el 9 de junio de 1845 y su nombre proviene de la ciudad de Santiago de Compostela en España, agregando la frase de los caballeros por sus primeros pobladores, que fueron 30 caballeros de la Orden de Santiago el Mayor. Santiago tiene un clima tropical con medias anuales de 28 grados centígrados y basa su economía en la comercialización e industrialización de productos agropecuarios, seguido por los servicios, comercio informal y el turismo extranjero. Santiago de los Caballeros es la segunda mayor ciudad de República Dominicana y ejerce de centro metropolitano de la región central del país, siendo una urbe moderna, cosmopolita, que se alza como importante punto cultural e industrial. Al visitar Santiago de los Caballeros, es bueno iniciar por el Parque Duarte, que abrió al público en 1884 y sirvió de centro para fundar la ciudad, estando hoy rodeado de árboles robustos, carruajes y calesas para recorrer la ciudad. Destaca en la ciudad el Monumento a los Héroes de la Restauración, erigido en 1944 e inaugurado en 1953 para conmemorar el centésimo aniversario de la independencia del país y cuya estructura comprende una torre de 74 metros de alto. Al interior del monumento hay murales conmemorativos, zócalos y columnas de mármol, lámparas de cristal de roca,
un museo sobre los héroes de la restauración y una escalera con 365 peldaños que lleva al final de la torre. Imperdible en Santiago es la Catedral Católica de Santiago Apóstol, construida entre 1868 y 1894, con un estilo ecléctico y bautizada así en honor de Santiago el Mayor, luego que la iglesia parroquial fue destruida por un terremoto en 1842. Merece verse en la ciudad la fortaleza de San Luis, que data de 1804, pero fue reconstruida a concreto en 1874, siendo convertida en museo en el año 2004. Con exposición de pinturas, esculturas, cuchillería, armas, joyería y monedas. Por su arquitectura histórica, sus museos, monumentos y la naturaleza que lo rodea, la ciudad de Santiago de los Caballeros es un destino que merece conocerse en República Dominicana. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. ¿Qué dice una piedra a otra piedra? La vida es dura. ¿Cómo lo supiste? Lo sé, desde que ella me dejó. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.